Ahora tú también puedes retransmitir tu día a día en vivo y en directo. Lo puedes hacer a través de Instagram Live. ¿No sabes cómo? Mira este vídeo. Cualquier usuario de Instagram ya puede acceder a las retransmisiones en directo de esta aplicación. Solo hay que ir a las historias de Instagram deslizando el dedo así. Aquí nos fijamos en la parte inferior de la pantalla, donde aparecen las opciones para grabar un boomerang, compartir una historia normal o hacer un directo. Un mensaje nos indica que la aplicación enviará una notificación a todos nuestros seguidores para que todo el mundo sepa lo que vamos a hacer en ese momento. Tras pulsar el botón para iniciar el directo y comprobar la calidad de la conexión a internet, estaremos en el aire. Así, directamente. Bueno, con una cuenta atrás. A partir de ahora, un botón nos indica si seguimos en directo y el tiempo que llevamos haciéndolo. Junto a él, un número indica cuántos seguidores han comenzado a verlo, pudiendo concretar de quién se trata en una pequeña pantalla. Aquí, además, podemos bloquear a cualquier persona non grata que no queramos que vea este directo. Con ello, tampoco podrá ver historias compartidas en Instagram ni nada relacionado. Además, en Instagram Live no solo es posible recibir comentarios de los espectadores, también se les puede contestar por escrito. Y si todo esto resulta un lío, siempre es posible desactivar los comentarios para que no molesten durante la retransmisión. Y retomarlos en cualquier otro momento, de la misma forma. También existe un icono con flechas para alternar entre la cámara delantera y la trasera del móvil. Así todo queda cubierto durante un directo. Una vez que hayamos terminado de expresarnos en vivo y en directo, solo queda finalizar Instagram Live de esta forma. Al cerrar, un mensaje informa del número de espectadores logrado y recuerda que el contenido desaparecerá para siempre de Instagram. La cosa cambia ligeramente cuando se es espectador. Cuando un contacto inicia un directo, se recibe una notificación. En su historia de Instagram, además, aparece un icono especial que señala que está en plena emisión. Con solo pinchar se accede directamente para ver lo que está sucediendo, así como todos los comentarios que otros espectadores le van lanzando. Para motivar a quien emite, Instagram permite el envío de me gustas o corazones. Aparte de esto, el espectador puede denunciar el contenido para tratar de cortar la emisión si cree que es ofensivo para el resto de la comunidad. Por supuesto, se pueden enviar comentarios o preguntas al emisor para que conteste en riguroso directo. Eso sí, ten en cuenta que el resto de espectadores pueden leer todo en todo momento. Y ya está, esto es lo básico que necesitas para empezar tu andadura en Instagram Live. Si te ha gustado este vídeo, déjame un me gusta. Si tienes alguna duda, algún comentario de esta funcionalidad, pues abajo en la sección de comentarios. Y si quieres estar al tanto de las noticias de tecnología y los últimos móviles del mercado, pues ya sabes que puedes suscribirte a este canal pinchando aquí en el botón de suscríbete. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!